ya empieza la 11ª versión del Concurso Nacional de Cuento. El Ministerio de Educación Nacional y RCN Radio y Televisión promueven anualmente el Concurso Nacional de Cuento para dos fines. Uno, promover la escritura creativa en diferentes géneros y dos, fortalecer los procesos de producción textual en estudiantes de básica, media y educación superior del país. En esta versión del Concurso Nacional de Cuento vamos a conmemorar los 150 años de María, obra literaria de Jorge Isaacs, el del billetico viejo de 50. El concurso se divide en 5 categorías. La primera va de estudiantes de primer grado a tercera. Segunda categoría, estudiantes de cuarto y quinto grado. Tercera categoría, estudiantes de sexto a octavo grado. Cuarta categoría, estudiantes de noveno a 11 y duodécimo cuando aplique. Y la última categoría, la número 5, para estudiantes de educación superior. Listo, terminé. 370 páginas. Ahora digitalizar. No, señor. El cuento o la crónica solamente deben tener hasta 7000 caracteres y la pieza audio y audiovisual solamente debe durar 5 minutos. Ahora vamos a hablar de géneros y modalidades. Para este año el concurso tiene dos géneros, cuento y crónica, y las modalidades pueden ser escrita, audio y audiovisual. Entonces están divididas de la siguiente manera. Categorías 1, 2 y 3 se presentarán con cuento formato escrito y para las categorías 4 y 5 tenemos cuento en formato escrito, audio, audiovisual, pero además este año tenemos crónica. Crónica escrita, audio y audiovisual. Sencillo. ¿Con qué será que me voy esta vez, ah? Revisemos los apuntes. 100 años de mis éxitos. Operación pa' mí. La bestia y el lindo. Cenicienta encuentra al príncipe. No sé. Igual les voy a ganar. ¿Y qué me voy a poner? Pues no, no pudo haber sido premiado en otros concursos. ¿Qué doña Irma, qué más? ¿Cómo está? Sí, señora. Sí, sí, con el hijo de Rosa. Mamá sí le contó. Sí, no, vea, es lo siguiente, doña Irma. ¿Usted se acuerda que yo ya estuve en noveno en el 2002? Yo ya no pude terminar y yo en realidad no terminé. Pero tengo unos cuentos ahí guardados buenísimos, como 3 o 4. Y pues yo mando eso y nos sirve a usted y le sirve a nosotros. Y es para ver si usted nos deja mandar eso. Nada de eso, doña Irma. Solamente estudiantes activos y matriculados. Papi, el DIT está apenas por jugar un partido de FIFA. ¿Pues qué estás haciendo? Me estoy inscribiendo al Concurso Nacional de Cuento. A ver. ¡Ah! Es que ya estás de finalista. El ganador se va para Cartagena. Papi, decime una cosa. ¿Vos a quién conoces en Cartagena? Yo tengo unas primas. Nos dan los peajes si querés. Y es en la flecha para irnos pa' Cholón, lancha rápida, masajitos, trencitas. Nos quedamos los dos, papi. ¿Qué tal por allá? Solo quiero que te pase algo. Aquí de una, a ver, aquí está. Autores: El Mindo, Fichurín, Oscar Echeverry, el grande. Listo, papi, se fue. Nos vamos pa' Cartagena. Voy a comprar un bloqueador. Solamente se puede registrar un autor. La coautoría está permitida, pero quiero que entiendan y se acuerden que solamente podrá hacer parte del premio el autor registrado. No se les olvide que el tema es libre y que las inscripciones van desde el 24 de mayo hasta el 24 de julio. Podrán inscribirse en este link. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide concursar y escribirme todos sus comentarios a lapedagogia@mineducacion.gov.co. No se les olvide nunca que la pedagogía empieza en casa.